recibiendo desde anoche a través de la adoración excelente que el Señor les ha regalado y a través de los dos mensajes que fuimos tan edificadas en la noche de ayer. Y hoy continuamos lo que Dios va a hablar a nuestros corazones. Firmes hasta el final. Este lema me pareció hermosísimo, necesario. Hemos pasado en el mundo, no solamente en Argentina, en Colombia, en el mundo entero, hemos pasado días demasiado duros, días de pérdidas, días de mucho temor, días donde realmente no pudimos reunirnos. En Colombia fueron casi año y medio donde no podíamos congregarnos, días donde nos tocó a esta generación aprender de la tecnología para poder permitir que la palabra no quedara encerrada, sino como dijo Pablo, la cárcel no limitó la palabra y pudo salir. Aprender tanto de la generación joven, que fue una ayuda muy grande. Mis nietos fueron un instrumento maravilloso en la pandemia para poder transmitir y aprender, y gracias a Dios lo pudimos hacer. Y en medio de este tiempo tan difícil de oscuridad, de muerte, de pérdidas, de no saber qué pasaría en el futuro, también tuvimos que saber de muchas personas que durante este tiempo retrocedieron. Muchas personas dieron la espalda. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué estamos pasando por esto? Y este lema, firmes hasta el final, nos habla precisamente de lo que Dios quiere trabajar en la vida de cada mujer, de cada hija y de cada hijo suyo. Es poder llegar a caminar sobre esta tierra en la dimensión de una fe inquebrantable, de una vida cristiana con raíces profundas. Que venga lo que venga, estaremos firmes hasta el final, ¿cierto? Y yo quiero compartir una palabra que Dios me dio un tiempo atrás, orando, que era la palabra que iba a dar en esta mañana. Y usted puede ponerle como título: ¿cómo podemos atravesar las tribulaciones? Y vamos a una escritura en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 al versículo 18. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, él toma en este capítulo 4 estos versículos 17 y el 18. Voy a leer desde el 16. Dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo habla acerca de circunstancias difíciles, porque si vamos a hablar de firmeza, tenemos que hablar de algo que no podemos evitar. Muchas mentalidades cristianas creen que llegar a los pies de Cristo y entrar en el camino de la salvación es que vamos a ser libres de toda prueba y de toda dificultad. Lo siento. Eso viene incluido en el paquete de la salvación, solo que viene escrito en letra tan pequeñita como los seguros, que no se dan cuenta qué es lo que dice.
Y se necesita, a medida que caminemos, la luz del Espíritu para entender lo que Él quiere decir. Y es por eso que el Señor habló en Juan capítulo 16, versículo 33. Se lo dijo a sus discípulos, nos lo dice a nosotros. Y dice aquí la palabra que Jesús les advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Diga, no lo puedo pasar por alto, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Gloria al Señor, ¿cierto? Y podríamos decir que la tribulación, o sea, las pruebas, los tiempos difíciles, los tiempos de desierto, los tiempos de enfermedad, los tiempos de pérdidas humanas, económicas, de la familia, problemas en la familia, internos, entre esposo, esposa, con los hijos, podríamos mencionar muchas cosas. Esas situaciones no son el problema. El problema es cómo las vamos a pasar. Allí es donde realmente se define si tú eres un cristiano maduro o eres todavía un niño. Los japoneses definen la palabra crisis de dos maneras: tiempo de dolor, pero también tiempo de oportunidad. Y eso es lo que Pablo está mencionando aquí. No desconoce nuestra debilidad humana, no desconoce nuestra fragilidad, pero él expone de manera tan correcta lo que puede realmente sucedernos, cómo mantenernos firmes y en victoria en medio de la crisis que posiblemente en este momento tú estás pasando. Llegaste a este evento con la esperanza de que Dios hablara a tu corazón, y Dios comenzó a hablar desde anoche. ¿Cómo veía Pablo el tiempo de la tribulación, de la prueba? ¿Cómo la concebía en su mente? Silvina habló anoche acerca de la necesidad de transformar nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar marca un destino, no solamente sobre nosotros, como ella lo dijo, sino sobre nuestras generaciones. ¿Cuál era la óptica de Pablo respecto a las tribulaciones, a las pruebas? ¿Y qué hacer cuando estamos en medio de esas dificultades? Y en este texto que leímos, entre el versículo 17 y el 18, Pablo habla de cuatro aspectos, que son mis cuatro puntos del mensaje, que yo quiero que tú abras tu corazón para que tú puedas recibir lo que Dios realmente quiere hablarnos, si queremos estar firmes día a día hasta el momento que Él venga por su iglesia o nos llame antes a su presencia. Cuatro puntos muy importantes. El primer punto es que Pablo está hablando del peso de la tribulación. Las mujeres estamos muy familiarizadas con el peso. Yo no sé si usted, pero yo me peso casi todos los días. Y si subí unos gramitos al otro día, no te como harinas por ningún momento. Las mujeres entendemos lo del peso. Y cuando Pablo empieza el versículo 17 diciendo, porque esta leve tribulación, ¿no? Y él está catalogando ese peso de la tribulación con una palabra que es leve. Y leve significa ligero, significa tenue, significa suave, significa insignificante. Era la concepción de Pablo respecto a la prueba, al proceso, a lo que él podía estar viviendo. Y entonces decimos, pero ¿cómo Pablo pudo mencionar eso? Entendamos a qué Pablo le llamaba leve. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 21 al 29, para que entendamos cómo dimensionaba él el peso de la tribulación. El versículo 21 del capítulo 11, Pablo dice,
del versículo 21 al 29. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también soy hebreo. Dice, descendientes de Abraham. Versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma que yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y Pablo está describiendo en 2 Corintios 4:17 esta leve tribulación. ¿A qué le llamaba Pablo leve? A todo lo que hemos mencionado. Pregunto, ¿a qué le llamas tú leve? ¿Cómo calificas el proceso en el cual tú estás? Es como un veterano hablando. Es un hombre que ha pasado por muchas situaciones. Y yo creo que sucede en nosotros. Hay cosas, por ejemplo, al principio de la pandemia nos tocó, a mí me tocó el confinamiento en una casa de campo que tenemos con mi esposo. Habíamos ido a pasar 3 días y luego la orden del gobierno que nadie podía salir. Y solo tenía el iPad y el iPhone. No tenía cerca la tecnología, los trípodes ni nada. Y como dije antes, comunicándome con mi nieto para que me dijera cómo hacer las cosas. Me parecía tan complicado. Para que entiendas un poquito lo que Pablo está diciendo respecto a considerar leve todo lo que hemos mencionado, es que cuando tú tienes la práctica de las cosas, te parece fácil. Pero mientras estás empezando los procesos, te parece terrible. Hace muchos años atrás, estando en una conferencia para los pastores de México, amo esa nación mucho, y al bajar de compartir el mensaje, unos pastores muy amados, ellos me llevaron a regalar mi primer iPad. Me honraron. Queremos que te actualices. No queremos ya verte con papelitos. Queremos regalarte esto. Y agradecí tanto a ellos su amor, su honra. Regresé a Colombia y dije a mi nieta, que en aquel tiempo tendría unos 13 años, mire el regalo que me hicieron. Ella, fascinada, dice, Tita, como me dicen ellos, es el último iPad. ¡Qué súper regalo! Y yo digo, pero yo no sé manejar eso, yo prefiero seguir con mis papeles. Me dice, no, ¿cómo vas a seguir con papeles? Tienes que actualizarte, tú eres una predicadora. Ella me animaba y ella me dice, yo te enseño. Ahora, cuando los hijos te enseñan, los hijos dicen,
Mami, eso es fácil. Aló. Por si acaso alguna hija aquí, no le diga a su mamá, eso es fácil. Pero entonces uno dice, ¿y cómo es? Y los hijos te dicen, mira, eso es así. Así, mami, así de fácil. Pero tu generación segunda, los nietos, se sientan contigo, te entienden en tu analfabetismo cibernético. Y entonces te dice, como lo entiendes, te dice, toma tu libretica y anota. Entonces ella se sentó conmigo y yo empecé a anotar. Número uno, hago clic en tal tecla. Número dos, voy a tal parte. Y así, y me puso a practicar esa mañana. Practiqué 2 horas. Me pareció bueno, ya no me parecía tan extraño. Entonces seguí practicando. A los 3 días ya lo manejaba. A los 8 días me volví una cibernética. Así como ustedes. Y a los 15 días yo no podía prescindir de mi iPad. Estaba fascinada. Comencé a entrar todos mis mensajes. Y si tú tomas este iPad y vas a Pages, vas a encontrar carpetas tras carpetas. Todavía no he pasado todo. Pero pasó el tiempo, a los 6 meses volví a México a una conferencia de mujeres en Amistad Cristiana de los doctores Pardillo. La noche de inauguración del evento, yo estaba sentada al lado de la pastora que dirigía el evento. Y entonces ella me dice, ay Igna, ya me va a tocar pasar después de la alabanza. Y mis hijos me regalaron este aparato. Y ellos quieren que yo esté con este aparato. Era un iPad. Dice, y me dice, pero yo no sé manejar esto. Y yo le digo, tranquila, eso es muy fácil. ¿Sabes por qué era muy fácil? Por la práctica, por usarlo, por actualizarme. Para Pablo, el mensaje que nos da es leve. Pablo, pero yo acabo de perder mi trabajo. Yo he pasado por cárceles, yo he pasado por azotes, yo he estado a punto de morir, yo he estado aquí, yo he estado, pero me han traicionado a mi mejor amigo. Oh, tranquila, bienvenido a mi club. Esta leve tribulación momentánea. Leve. Leve porque han sido tantas que, como escuché al principio de mi vida cristiana, una oración que hizo un pastor que me estaba discipulando. Y él en su oración dijo, oh Dios, yo te pido que no me quites los abrojos del camino, encallece mis pies para que yo pueda caminar sobre ellos. Y esto lo anoté. Entonces al día siguiente yo la quise repetir y yo dije, Señor, no te pido que me quites los abrojos del camino, encallece mis pies. Y seguí orando así. Después vinieron las pruebas y tuve que ir y decir, Señor, quita los abrojos del camino. Pablo está hablando con un corazón maduro, no superficial, con un corazón que había echado sus raíces en una fe inconmovible. ¿Cómo evaluamos nosotros la tribulación? Para muchos es un peso aplastante. Muchos consideran que nadie más sino yo está viviendo esto. A nadie más le ha pasado. Y cuando tenemos el privilegio de escuchar a muchos, de oír su corazón, de llorar con los que lloran, como Pablo dice, aparte de esto, sobre mí se agolpa lo que otros viven
Porque un corazón pastoral siente lo que otros sienten, se duele con lo que otros se duelen. Y cuando tú escuchas tantas cosas, llegas tú a decir: no, lo que a mí me ha pasado no es nada comparado con lo que ella está viviendo. Así es que la primera cosa en este pasaje, Pablo habla del peso de la tribulación. El segundo punto, Pablo habla del tiempo de la tribulación. Aquí en este mismo versículo 17 dice: porque esta leve tribulación, y luego habla del tiempo, dice que, dígalo conmigo, momentánea. Cuando hablamos de momentáneo, es algo temporal, transitorio, breve, rápido, fugaz, pasajero. Pero Ina, no ha sido así conmigo. Tranquila, conmigo tampoco. Pablo sabía que la prueba por la cual pasó en X momento, que la prueba por la que tú estás pasando no dura toda la vida. Repito, eso por lo que tú estás viviendo no te va a durar toda la vida. En Hebreos capítulo 10, el apóstol Pablo, o el escritor a los Hebreos, está mencionando precisamente algo de esto. El versículo 35, la exhortación del escritor a los Hebreos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora diga conmigo: porque un poquito de tiempo, diga, levante su mano y diga: un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no. Ok, versículo 30, dígalo conmigo: más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dígalo conmigo: nosotros no somos de las que retrocedemos. Dígalo: no retrocedemos, no retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. La prueba no te va a durar toda la vida. La prueba tiene un tiempo, un poquito de tiempo. Por eso Pablo dice momentánea. David tenía la misma percepción en el Salmo 30, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. David, en medio de los procesos, dice: pues su ira dura solo, ¿qué? Un instante, diga, un instante, pero su favor dura toda la vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Luego dice David algo más: el llanto podrá durar toda la noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Aleluya, aplaude al Señor de gloria. Puedes mojar la almohada, puedes llorar, puedes hacer todo eso, se vale llorar. No te quedes llorando, la noche no dura toda la vida. En la mañana llegará la hermosa alegría, y Dios vendrá con sus maravillosas respuestas. Y para eso necesitamos la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Cuando mi nieto Juan José tenía como 6 años, Juan José es muy inquieto, es muy inteligente como la abuela. Ahorita tiene 16 años. Y yo estaba haciendo algo y Juan José empezó: tita, quiero que me ayudes a hacer esto. Y le digo: sí, mi amor, espérate, que estoy terminando y ya te voy a ayudar. No, pero yo quiero ya que me ayudes. Digo: espérate, espérate. No, pero ya. Digo: ten paciencia. ¿Y qué es paciencia? Le digo: la ciencia de la paz.
te digo la ciencia de la paz. Y él dice, no, paciencia es espera y espera y espera hasta que te desesperas. No, paciencia es la ciencia de la paz. El tiempo de la tribulación no es eterno. Cumple su tiempo, porque Dios tiene un propósito. Jesús en el capítulo 14 de Mateo, cuando estaba en el monte orando, los discípulos estaban desde muy temprana la noche en medio de toda una tempestad. Jesús los estaba mirando desde la montaña. Él no vino al comienzo de la tempestad. Él no vino en la mitad de la noche. Él dice en Mateo 14:24, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recuerda ese pasaje hermosísimo. A la cuarta vigilia, no fue a la primera. En la primera salieron en las embarcaciones, no fue a la segunda, no fue a la tercera, a la cuarta. La cuarta vigilia de la noche estaba precisamente entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y dicen los expertos y los comentaristas que la cuarta vigilia es la hora más oscura. Cuando el amanecer va a llegar, es la hora más oscura, la oscuridad más densa. Pero él vino, y él vino caminando sobre las aguas, anunciando: no teman, aquí viene el Dios de lo sobrenatural. No teman, no se van a hundir, aquí viene el Dios que los sacará. No miren mi vida como un fantasma, mira como el Dios que solucionará todos tus problemas y que jamás te fallará. El tiempo de la tribulación. Punto número 3. El propósito de la tribulación. Recordemos el primero, el peso, dígalo conmigo, el peso de la tribulación. Número 2, el tiempo de la tribulación. Número 3, el propósito, diga propósito de la tribulación. Pablo dice en el mismo versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando llegamos al punto de produce, estamos hablando de la palabra en griego trabaja. Esa leve tribulación momentánea trabaja en tu vida, trabaja en mi vida, y es glorioso. Un cada vez, no dice produce un eterno peso de gloria, dice un cada vez. Está hablando tribulación tras tribulación va a producir un mayor peso de la gloria de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. El apóstol Pedro, en su carta, hablando precisamente de lo que es la prueba, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, él expresó este propósito de esta manera. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. También lo afirma Pedro que es breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Lo que estamos hablando de el lema, firmes hasta el final, que su fe es auténtica. Está siendo probada que la fe, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer ¿qué? Firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza,
gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cada vez que pasamos un proceso de la manera correcta, mirándolo no como algo que nos destruye, sino algo que nos construye. No mirando la largura del tiempo, sino el tiempo de Dios, estaremos recibiendo un peso no de prueba, sino de gloria. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Y la pregunta en este punto es: Igna, entonces, ¿qué produce la prueba en nosotros? Produce muchas cosas. La primera cosa que yo veo es que produce una confrontación con la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y a quien quiere. Hace 11 años, estaba compartiendo anoche, mientras cenábamos en el hotel, estaba compartiendo un proceso muy duro que tuvimos que vivir. Un día mi esposo le dio un dolor terrible. No son los dolores que pasan fácilmente con una aspirina o un ibuprofeno. Era un dolor espantoso. Nos tocó llevarlo a urgencias. Y sabes que no salimos de urgencias. Empezaron todos los exámenes. Él había perdido algo de peso. El tono de su piel se había tornado amarilla. Y entre todos los exámenes, para no alargarte la historia, a las 4 de la mañana, habiendo entrado a las 12 del día, el diagnóstico fue un cáncer de páncreas. Si usted no sabe, un cáncer de páncreas es irreversible. Una vez que se diagnostica, ya no hay nada que hacer sino confiar en su misericordia. Un cáncer de páncreas, según los diagnósticos que nos dieron, cuando el médico habló conmigo, dijo de 3 a 6 meses de vida. Y ese es mi hombre, con el que hoy estamos cumpliendo 56 años de casados. Y les amo tanto que aplazamos el aniversario para el regreso. Fue muy duro. Ahora, yo ya había pasado ese valle. Para ese tiempo, yo tenía 10 años que tuvieron que sacarme un riñón. Yo tengo un solo riñón, el riñón izquierdo, por un cáncer de riñón, un tumor de 7 centímetros y medio. Y también fue una sentencia de muerte. Pensaban que estaba invadida, pero Dios me sanó y el tumor estaba encapsulado. Así es que yo tenía algo de fe. A través de mi proceso de vivir ese valle de sombra de muerte, yo sabía que Dios podía hacerlo. Pero a medida que seguían los exámenes, se complicaba, porque el cáncer estaba situado, el de mi esposo, en un lugar demasiado peligroso, que tuvieron que hacer juntas médicas para saber si lo operaban o no lo operaban. Y en ese proceso, que fue más duro que el mío, porque se te va la vida con el que has compartido tu vida, una mañana, nunca olvido, entré a buscar al Señor como lo suelo hacer todos los días. Y allí le clamé: Señor, tú me sanaste a mí, ahora te pido que tú lo sanes a él. Y mi clamor era: sánalo. Y Dios habló a mi corazón tan claro,
que yo sé cuándo es su voz. Y solo me contestó esto: ¿y si no lo sano? Y yo quedé fría. Entonces yo salí de la presencia del Señor y dije: mañana vuelvo. Fui a la clínica todo el día con él, y las palabras del Señor, cada vez que estaba cuidándolo, mirándolo: ¿y si no lo sano? Y yo fui confrontada con la soberanía de Dios, porque a veces sana, pero a veces no. Y ya por la noche llegué a casa rendida y le dije: está bien, si no lo sanas, te seguiré amando y te seguiré sirviendo con mayor pasión aún que la que hoy tengo por ti y por lo que me has entregado para hacer. Pero Dios fue grande y Dios fue maravilloso. Él fue operado, sacaron 30% del páncreas, vesícula, duodeno, parte de sus intestinos. Y aún así el médico dijo: vivirá un año. Y ¿sabes qué? Está sano completamente. Han pasado 11 años. Bendito sea el Señor. Esa leve tribulación momentánea producirá en nosotros una confrontación con la soberanía de Dios. Y necesitamos ser confrontados con la soberanía de Dios. No podemos y respetar y decir: lo sanas y ya, y yo diezmo y yo sirvo y yo hago y yo pongo. Eso no sirve de nada. Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere. Nos confronta con la soberanía de Dios, nos da una mayor revelación de quién es Él, porque en cada prueba tú puedes conocerlo a Él de manera mucho mayor. Job, después de todos sus procesos, en el capítulo 42, versículo 10, cuando la prueba terminó, cuando perdió sus hijos, cuando perdió todo su dinero, cuando perdió su salud, y pasaron tantos días, a la final él dijo: de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven y te contemplan, Señor. Hay una mayor revelación de quién es el propósito de la prueba, pero hay otro propósito mayor. Él nos hace, a través de lo que vivimos, tan sensibles al dolor de otros, a lo que otros están padeciendo. Y como dice su palabra en 2 Corintios, porque Él es el Dios de toda consolación. Él nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones, para que la consolación con que yo he sido consolada ahora pueda consolar a otros. Ahora que otro está pasando por esa prueba, y cuando vienen a ti y tú puedes decirle, cuando te dicen: tengo miedo, pastora, tengo miedo, dile, no le digas: no, fuera, quita miedo. Tú puedes abrazarle y llorar y decirle: está bien, llora, está bien tener miedo, pero hay uno que vendrá y nos ayudará a salir de todo el temor y de todo lo que puede traer esa prueba. Propósito: nos dará una fe creciente, firme, profunda, una fe que no se mueve, una fe que no tambalea, una fe que realmente se mantiene a pesar de todos los vientos y los huracanes. Y hay algo hermoso, que es de las cosas que más me gusta de ese propósito de prueba. ¿Y sabes cuál es? Que seremos transformados cada día más como Él es. Podremos de su carácter ser plasmado en nuestro corazón. Pablo, en Efesios capítulo 4, hablando de los 5 ministerios, hablando de lo que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, él dice que fueron dados a nosotros, la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él dice: para que nosotros podamos comprobar nuestro propósito. Luego dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que con astucia emplean las artimañas del error, sino que podamos crecer firmes, fundamentados, firmes, victoriosos y ser semejantes a Él. Nos transforma en su carácter, quita de nuestro carácter para tomar el carácter de Cristo. Leí hace muchos años una historia de una semillita de roble. Tú sabes que el roble es un árbol centenario. Crece muy fuerte. Su madera es muy cotizada. Y dice que el viento trajo una semilla de roble, cayó en el bosque, la semillita penetró en la tierra, comenzó a germinar y comenzó a crecer a pocos metros de un roble centenario. Y cuando el roblecito vio semejante roble, cuando ese roblecito había llegado a metro y medio de estatura, ese roblecito llamó la atención del roble grande y le dijo: ¡Ey! El roble grande lo miró. Y el chiquito dice: soy un roble como tú. El roble centenario lo mira y le dice: no, no eres un roble como yo. Así es que el roblecito siguió creciendo, llegó a la estatura de 2 metros y medio. ¡Ey! Sí, soy un roble como tú. Y el roble grande, con su voz profunda: no, no eres un roble como yo. Y siguió esforzándose en crecer. Sus ramas, su tronco se engrosó un poco, sus ramas fueron más firmes, sus hojas estaban verdes. Y entonces el roblecito vuelve a llamar la atención: ¡Ey! Soy un roble como tú, ya estoy hablando más fuerte. Y el roble grande lo miró: no eres un roble como yo. Y triste el roblecito, apagado. Al día siguiente, en el bosque comenzó una tempestad tan profunda, tan grande. El viento fue tan fuerte, la lluvia fue terrible. Ese roblecito, se le quebraron sus ramas, perdió todas sus hojas. El viento lo llevaba hasta abajo y lo volvía a levantar. Y después de horas de tempestad, solo quedó el tronco débil y trató de enderezarlo. Y mientras lo enderezaba, se oyó una voz arriba que dijo: ahora eres un roble como yo. El propósito de tu prueba es que tú y yo podamos ser un roble como yo. El peso de la tribulación, el tiempo de la tribulación, el propósito de la tribulación. Y cierro mi mensaje. Cuarto punto: ¿cómo atravesar la tribulación? Pablo en el versículo 18 nos da la clave y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo atravesamos los tiempos de prueba? ¿Cómo atravesamos los tiempos tan duros? Y Pablo da una instrucción experimental en todo este pasaje. Y cuando uno va al libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo 2, la tenemos que atravesar con la mirada no puesta en el problema, no puesta en las aflicciones de lo que estamos viviendo, sino que nuestra mirada tiene que estar en Él. Hebreos 12, 2 dice: puestos los ojos en Jesús,
el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tremendo versículo. Viene hablando de la carrera cristiana. Corramos con paciencia la carrera que nos ha sido impuesta. Despojémonos de todo peso, despojémonos de todo pecado, puestos los ojos en Jesús. Lo que Él hizo, ¿sabes qué fue lo más duro? ¿Sabes cuál fue su clamor en Getsemaní? Cuando sudó grandes gotas de sangre. Era la lucha que traería la cruz. La cruz traería la separación de su Padre. Porque el que no hizo pecado se convertiría en pecado, tu pecado y mi pecado. Y el pecado aparta a Dios de nosotros. Y a lo que Jesús temía era eso, el abandono del Padre a causa del pecado que él no había cometido. Por eso dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Hagámoslo de otra manera, que no sufra yo la separación de ti. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué lo hizo más valiente? El ver que a través de eso tú y yo seríamos perdonados, tú y yo seríamos salvos, tú y yo seríamos restituidos a la comunión íntima con Dios. Y Él dice, así como Jesús, el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál fue el gozo? Tú y yo. No importa, voy a la cruz hasta que pueda decir consumado es. Aunque pueda decir allí desde la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo atravesamos la tribulación? No mires la situación cada día. No mires que falta. No mires que no tienes. No mires la enfermedad. Mírale a Él. Y esa será la manera como nosotros podamos atravesar las dificultades. ¿Cómo podemos atravesar la tribulación? Mirándole a Él. Entre más le miremos, más pequeño será el problema. ¿Cómo podemos atravesar la tribulación? Asidos de la palabra de vida. Siempre Él nos da una promesa. Esa promesa es tu ancla. Y cada vez que el enemigo venga con temor y espanto, tú sacas la promesa. Pero Él dijo, pero Él dijo, pero Él dijo. Y si Él dijo, Él hará. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios hará. Él quiere que estemos firmes hasta el final. Y cuando hayamos pasado la prueba, podemos decir: gracias, Señor, porque en medio de la tribulación tú estabas, tú no me dejaste, tú no me desamparaste. La noche fue muy oscura, pero el amanecer es más glorioso, es más grandioso. Póngase en pie allí donde está. Si usted vino, si usted está pasando por una tribulación muy grande, como escuchábamos desde anoche, que podamos saber y entender que para Él no hay nada ni nadie imposible. Firmes hasta el final. Levanta allí tus manos, levanta tu problema, levanta tu situación difícil. Él está aquí en medio de nosotros. Su unción está para podrir todo yugo, todo el dolor, todas las lágrimas que has tenido que vivir. Un poquito de tiempo y lo que ha de venir vendrá. Y el justo por la fe vivirá, estará seguro y estará firme. Y aunque vengan las tempestades, serás como el roblecito que jamás se desarraigó, sino que llegó a ser semejante al roble centenario. Padre, levantamos en esta mañana nuestras manos, dándote a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú la mereces. Gracias.
Gracias por traernos a este tiempo de encuentro contigo. Gracias, Señor, porque cada día nos haces estar más firmes y más seguros en ti. Gracias que estás madurándonos. Gracias que estás quitando lo infantil de nosotros, lo niño de nosotros, para hacernos mujeres maduras en la fe incomparable de Cristo Jesús. Señor, tú conoces las necesidades. Tú sabes lo que cada persona necesita. Tú conoces lo que cada persona está viviendo. Tú no eres indiferente a eso. Y siento tu presencia tan grande, Señor, tocando vidas en esta mañana, sabiendo que tú harás cosas grandes. Mientras el proceso pasa, transforma nuestro carácter. Que tengamos más de ti, menos de nosotros. Y que sepamos, al terminar este tiempo tan glorioso que hemos tenido desde anoche, que al salir de aquí, Señor, aunque la noche sea muy oscura, la luz del amanecer que viene es grande. Y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén, amén, amén.